Muy buenas gente, estamos comenzando una nueva serie en el canal. Esta serie se va a llamar La Llegó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Entonces, esa es la presentación para que tú digas el título oficial que ya obviamente pensamos para la serie. Ah, sí. Nuestra nueva serie que se va a llamar Los Cuevanos. Nombre pendiente, le vamos a dejar así. Va. Muy buenas, gente. Estamos aquí comenzando un nuevo episodio. Como ven, esta es la nueva actualización 1.18. Se puede ver allá en el fondo las montañas tan hermosas y fantásticas que tenemos. Y aquí atrás tenemos un pueblo para pasar nuestra primera noche. Que por cierto, el día no se está moviendo todavía. Mira, si te fijas. Ahora, 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 ahora. Te estoy viendo, te estoy viendo con la cámara frontal puesta. Muy bien, vamos a comenzar. Esta es una serie que, si ven, sí estoy en creativo, pero no vamos a usar el creativo porque sería rotísimo, ¿no? Estaría muy chetado. No, no es el plan, pero pues a veces sí pasa que te quedas bugueado y que tienes que hacer ciertas cosillas que pues. No, no, tienes que arreglar de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener el creativo aquí, pero en realidad no se va a usar. Así que para que lo tengan en cuenta igual y sepan más o menos que todo va a ser legal. Claro que sí. Claro que Bien, sí. Diego, mira, te voy a dar este starter kit para empezar. Opa, pódamela todo. Y ya lo demás es totalmente legal. A partir de este punto ya todo va a ser absolutamente legal. Perfecto. Tengo que asegurarme de que todo esto de que todo esto no se saque del creativo. Muy bien, te voy a Dale. hacer TP otra vez. Mis sandías. No te apures, aquí tenemos una jungla cerca. Bien, ahora sí, me voy a poner en survival y voy a hacer que el mundo empiece a correr el tiempo. Que es en Game Rule Do They Cycle True. Creo que tenemos el Keep Inventory activado, o sea que te puedes morir y no hay falla. Y por último, va a ser el Game Rule para hacer que el ciclo del tiempo no pase. O sea, en pocas palabras, para que no llueva porque me molesta la lluvia. Ostras. ¿Quién crees que sea la primera muerte oficialmente a partir de ahora? La pasada no cuenta. Y es que tú. Tal vez, no te voy a mentir, puede que pase. Dice, ese cuerpazo ni en tus sueños más profundos tienes. Diego, a veces se me quitan las ganas de grabar con esta gente. Me voy a encerrar en mi cuarto. Ya, por favor, ya no me hables. Ya, aquí me voy a quedar. Por cierto, dale clic a una, dale, o bueno, con lo que sea que tengas, pero dale una cama para que aparezcas aquí cuando te mueras. Nadie, absolutamente nadie, Pepperoni, no se va a usar el creativo también, saca 20 stacks Bueno, como ya sabrás, lo primero que tenemos que hacer es, como buenos españoles, lootear todo el pueblo. Ahora, 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 ahora. Hombre, va todo rato. Ay, te robé 7 manzanas, cállate. Mira, ya tenemos Pan. papas. Tenemos papas, tenemos brotes y flores. Que por cierto, men, cuando estaba jugando de aquí, de hecho, si te fijas hacia las montañas, hay una cantidad exagerada de flores. Creo que eso es. No sé si ya había biomas. O sea, sí sé que había biomas así, pero se me hace que hay muchísimas flores. Más de lo normal. ¿Tienes en mi directo abierto? Sí, Mira, lo mira, tengo. mira. Hoy tengo una papa. ¿Qué pasó, pichacho? ¿Qué pasó, pichacho? ¿Qué es una papa? Toma, ándale, cómetela. Pero ya no hay más papas. Ok. A ver. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, quería probar el RTX. A ver si no se me cae el directo. Pum. Bien, gente, ahora estamos jugando Minecraft con el RTX activado. Y este pack de texturas tan bonito. Que por cierto, tú no tienes puesto este pack de texturas, ¿verdad?
sea, tú no ves las cosas como las veo yo. Qué sad. No. Me pasa por no tener mi RTX. Mira, aquí tenemos el primer ejemplo, el claro ejemplo, voy a quitar la RTX para las cuevas. El claro ejemplo de que las cuevas de ahora son profundísimas y son gigantísimas. Si te fijas, ya estoy en la capa menos 84. Rayos, no puedo salir. No me he hecho nada. Necesito romper esto. Dice, ¿podrías quitar la parte de promoción de tus redes debajo para que vea, se vea tu inventario? Ah, rayos, es cierto. F-son. Tengo que quitar mi propio auto-spam. Dame un momento. A ver, ¿cómo quito esto? Tengo que venir aquí. Tengo que venir acá. Comenzamos in-game. Aquí está. Vamos a ver. Y esto lo movemos. Charlie, estoy tratando de abrir puertas como en los otros ¿Cómo en qué? juegos. Como en otros juegos. ¿Cómo Como en con el Fortnite. otro botón? Exacto. Qué triste. Ay, Aquí no rayos, hay ¿cómo nada. hago esto? A ver, alerta. Es que si le hago así, se va a ver mal. Es que todo está pegado. Debería hacer dos capas para hacer esto diferente. Chale. A ver, de momento lo voy a poner así, para que no se vea. Ya después pondré y configuraré bien esto para que se vea mejor. Pero ahora ya deben de verlo todo perfecto para que no tenga ningún problema al ver mi inventario, la barra de aquí abajo. Bien, continuamos. Necesitamos madera, necesitamos comida, necesitamos no pegarle a ningún aldeano. Importantísimo, no pegarle a ningún golem. Pero no quites este, tienes un tronco aquí al lado. ¿Por qué vas a romper justamente los de los aldeanos? Qué rata. Hay que ser buenos con los árboles. Lo que tú no sabes. Ay, qué gacho eres, de veras. Si los voy a reparar yo. De hecho, también ocupo este cofre. De hecho, si comparas esta serie con las de Willy y Minecraft, tú serías Willy totalmente. Yo Nunca sería he el visto una vato. serie, Yo de sería. hecho. Willy es como que le vale queso la vida, y Vegeta es como que todo tiene que ser simétrico. Ah, sí, creo que sí, básicamente. Sí eres. Mira, una montura. Totalmente. ¿Qué hay? Bien, continuemos looteando y rateando al pueblo. A ver, aquí no hay nada. Eso. ¿Esto qué es? ¿Qué material es este? ¿Es concreto? Ah, perros, tienen unas casas bien perronas. Hey. Mira, concreto blanco. ¡Uy! ¡Qué bárbaros! Porque no es terracota, ¿verdad? ¿Es terracota? Ah, sí, es terracota. Mira, mira, a ver. Bueno, no. Mira mi directo. Y te vas a fijar que la terracota con este pack de texturas y con el RTX puesto se ve precioso. Paz, brilla. Ey, y da luz. O sea, no es luz de verdad porque no es este. Luz, este. Que se considere luz dentro del juego. Pero da luz en el RTX. The Que weather hay un aldeano cycle acostado en el turns. piso. ¿Mande? Hay un aldeano acostado en el piso. Qué triste. Uno de dos jugadores durmiendo. Dice, no hay nada más hermoso que el RTX, menos yo que soy hermosísimo. Mucho mejor. Ok, hay que ser españoles, roben hasta las casas. Ya te llegó el iPhone 12 Pro, te lo envié hace mucho. Y $400. Ay, papá. Ya me están empezando a querer mis seguidores. Porque hay. Ostras, mira, se cargaron un zombie aquí. Mira qué bonito se ve este rayo de sol a la luz de la ventana.
porque está amaneciendo apenas. Está anocheciendo ya. Voy a quitar el RTX por lo pronto y ya cuando tenga mi casita todo listo, empezamos ahora. Ir a un bebé, aldeano. Muy bien, gente, por cierto, estos episodios van a durar aproximadamente una media hora, pero vamos a grabar unos cuatro juntos al mismo tiempo porque... ¿Por qué no? Ya te metiste en esta casa, sí, ¿verdad? Está toda looteada ya. No sé, Efectivamente. ya ni sé a qué casas me he metido, la verdad. Bueno, a ver, madera. Necesito yo aquí todo. Como tablones de madera. Vamos a hacernos una mesita de crafteo. Vamos a hacernos un hacha y un pico. Mejor un pico o un hacha, sí, un pico. Necesitamos un lugar donde picar. ¿Dónde te gustaría? Ah, de hecho, qué tonterías. Te iba a pre... ¿Es un caballo eso? Te iba a preguntar, Diego, ¿quieres hacer, o sea, empezar la serie en esta semilla, así con lo que has visto a tu alrededor que hay aquí cerca? ¿O quieres algo diferente? ¿Quieres un bioma de jungla? ¿Quieres un bioma nevado? ¿Quieres un bioma desértico? ¿Quieres un bioma de peces, así acuático? Queda mucho igual, la verdad. ¿Y Bueno, qué tú elige? ¿Qué más pues te vamos a gusta? probar este que tiene montañas, digo, vamos a ver qué onda. Ah, verdad. Ahorita ¿No le he visto mandé las solo de la montañas? silla. No. ¿Neta? No. ¿Y luego qué has hecho? Llevamos aquí 2 horas. Vamos a Nomás explorar las quitar la montañas. madera. Vamos a Ya. ver qué hay arriba. Pero cuidado que hay pozos de nieve, que eso es algo nuevo de esta versión, que Ah, es verdad. son como arenas movedizas. Simón. Okay, a ver. No tengo comida, me voy a cansar eventualmente. ¿Tú también escuchas ese tss, tss, cuando vas corriendo para arriba? Mira, ya estamos en la altura 148. Échate un baño. Vaya, tenés agua, seguramente no te pase nada. Seguramente. No pasa de una hipotermia grave. Mira, como si nada, invencible. Mira, aquí tenemos carbón ya. De hecho, Oh. aquí tenemos piedra y me interesa la piedra. Ufa. No, ya de esas cosas también. Pero déjame hacer una aquí. Vamos a comenzar a picar este carbón. De hecho, men, una cosa sí te voy a decir. Cada carbón que veas, pícalo porque no sabes la cantidad de antorchas que vamos a ocupar para iluminar las cuevas tan exageradísimamente grandes y profundas que tenemos en esta serie. Perfecto. Yo tengo, la neta, mucho tiempo que no juego. Desde que salió la versión que se supone que iba a ser esta versión, pero siempre no salió. O sea, no la jugué. Mira, tenemos un outpost de los Illagers, de los... ¿Cómo se llaman estos chavos? Los Illanos. Oh, ahí no me acuerdo cómo eran. Eran como aldeanos, pero malos. Yendo sin camisa, no me imagino lo duro que están tus pezones. Ay, O chalezón. sea, con esos pica la piedra. De hecho, ¿tú piensas que el pico lo traigo? No, es el pico es de decoración nomás. Necesito comer... Unos panecitos. Ah, mira qué chido que trajiste una mesa de estas. A ver, me voy a hacer un pico. Claro que no, porque no tienes madera. No, no tienes madera. Sí. A ver. Te doy Desembucha. 30. Ufas, gracias. Me voy a hacer unos palos, me voy a hacer un pico, me voy a hacer una palita. Y de momento está bien. Con esta palita voy a picar esto.
Y vamos a jugar. Y empieza la diversión. ¿Qué pasó? Men. Pues es que estamos en el momento perfecto para jugar este tipo de cosas. Men, por cierto, en esta temporada también tenemos un catalejo. Y no que te acerco. Para ver así cosas que están así bien lejísimos. Por Me ejemplo, creo interesa. que eso de allá es una cueva gigante. Igual podríamos ir a ver. Espera, deja pico piedra y ya. Pica piedra. Pico piedra, pico papas, pecas, pica papas con un pico, con un pico. Ah, por cierto, también Aguas. hay cabras. Aguas con las cabras porque te tumban de... Mira, de hecho, ahí hay una. Te tumban de... Me la voy a jugar solamente por el directo. En la diversión. Te pueden empujar así fuera de la montaña. Papas. Hay una poca probabilidad de que te empujen así nomás. Aunque creo que si les pegas puedes hacer que... Ah, pues no, mira. Yo pensé que si les pegabas igual te empujaban más fácil. Pero hay una probabilidad muy... bueno, no es muy baja, pero sí es este... Digamos un 50-50 de que te pegue. Y saltan un friego, saltan como 5 o 6 bloques, no sé exactamente cuánto. En vez de pico, picas con la espada. Ni craftear la necesitas. Tu amigo es medio drogadicto. ¿Por qué dices? Ojo, ¿qué es esto? ¿Es hierro? Uy, papá. Aquí tenías hierro y no lo picaste, o sí lo picaste. Pues que no tenía el pico de piedra, por eso viene para acá. Pues te estoy rateando el hierro. Mugre vato, Mira, te pero. voy a enseñar otra cosa que supuestamente... A ver, es nueva para la gente que no sepa, pero ya tiene una versión. Pero se supone que es la parte 1 de esta versión. De que se llama Caves and Cliffs. ¿Dónde estás? Mira, esto es ahora el nuevo hierro. Picas uno y te puede dar entre 1 y 4, creo. Depende de la fortuna que tengas. Y ahora es mucho más fácil conseguir hierro aquí en las montañas que allá abajo. Y me consta. Me consta porque he ido a picar hierro a las cuevas en la versión anterior y era muy difícil. No se puede. Uy, 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 mira, ven. Mira para allá. Mira, ven por aquí, ven por aquí. Más aguas, 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 aguas. Aquí tenemos una bajada peligrosa. Esta es la nueva generación de tierra que manejamos ahora. Ostras. Nada. Ufas, ya estamos en la altura 81, fíjate, estamos bien abajo. Y en realidad para juegos normales de Minecraft, mundos anteriores, no estamos tan abajo. De hecho, estamos Okay. por la media del Espera. mapa. No veo nada. ¿Eh? Solamente vi que estoy yendo hacia abajo, pero ya no veo nada. Sube el brillo. ¿Tienes antorchas? No, pero ¿Por qué tengo has bajado? palos. Pues para ¿De ver cómo hasta dónde andamos en llegaba. antorcha? Okay. ¿Por qué? A ver, no, sí tengo. A ver, me voy a craftear unas antorchas. Tengo 12 antorchas. Dijo un conjuro medio raro. Empújalo. Se ve que lo tiene siendo. Se ve lo que viene siendo una M. O sea que no se ve nada en el directo. Efectivamente. Ya, salte de ahí, por favor. Mira, esto de aquí es cobre. No sirve para prácticamente nada, más que es más que nada decorativo, puedes construir con esto. Durante un Okay. tiempo hubo un mini golem que iba a salir en esta versión, de hecho, o en la que sigue, no sé, no me acuerdo. Que se hacía con cobre precisamente. Y picaba botones, o sea, podías hacer que el golem picara botones a lo menso. Pero no, al final decidieron poner otro mob
Es como un fantasmita que te trae cosas. Tú le sueltas, a lo mejor, pues no sé exactamente cómo funciona, pero se supone que tú le sueltas o a lo mejor un diamante y te da un diamante. O sea, te va a buscar diamantes. Mira, ya tenemos mucho cobre. 64 y 21 de cobre. Vamos para arriba. Que por cierto, ya no hay forma de subir, si sí sabes, ¿verdad? El agua probablemente ya se congeló. Sí, siempre hay una forma. Sí, podemos picar para arriba, pero qué flojera. Cha, 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 cha. Ya es de noche. Cha, cha, le tengo un creeper aquí. ¿Tú crees que el creeper me mate si estoy en el agua? No. ¡No! Eres un monstruo. Pero casi muero. O sea, le das un diamante y se vuelve tu perra. No, le das un diamante y te trae diamantes. Pero tipo, le puedes dar a lo mejor, yo qué sé, galletas. Y a lo mejor te trae galletas. Oh, maldito zombie. Men, hay que dormir. Ah. No, Eso me... oh, ¡No! Me empujó para donde quería que me empujara. ah, cómo friegan. A ver, te hago TP. No. TP de Shego. Aquí está. No te muevas. Ahí está. Bien, pues mira, ahí tenemos una cueva bastante interesante el día que quieras bajar. Que si te fijas, en realidad te decía, no está profunda la cueva. De hecho, creo que está en la misma altura que el pueblo. Creo que sí. Pero traes cama tú. Me asustaste. No, no traje cama. ¿Traes cama tú? Ah, tomen. Pregunta. No hay falla, mira, ahorita bajamos. Aquí hay un friegos de agua. Mira, aquí hay un bloque de agua, por ejemplo. Zombies con armaduras ya, qué rollo. Peleando con araña. Ve a un lugar seguro y trata de dormir. Creo que hay un comando para que solamente la mitad de la gente que esté en el servidor duerma y que ya se haga de día. Pero todavía no está puesto, así que... Y no me acuerdo cómo es, porque es nuevo. Pero no sé si ya esté puesto en esta versión. Yo no puedo correr porque no tengo comida y me está persiguiendo un creeper y no se ve muy amable. Vámonos, perras. Ostras. Corre, 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 corre. Casi te matan. No, están atacando el pueblo. No, el pueblo. ¡El pueblo! Duérmete, duérmete donde sea, duérmete donde sea, duérmete donde sea. Es todo, es todo, es todo. Vamos, 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 vamos. Ya. Ya está, ya está. Ya se mueren todos, ya se mueren todos. Menos los creepers, claro. F, F, F. ¿Cómo mato este? ¿Cuántos boletos son para la de Spider-Man? ¡Ah! ¡Ah, no! Uf. Ahí está. Cinco, ¿Cuántos ¿no? boletos? Sí, cinco. ¿Por qué? ¿Sí los compró? No sé, tú dices que ya sigue él. Ufas, a ver. Ya, sigo yo. Estén atentos. Tenemos un infiltrado que está actualmente en el cine comprando boletos para la Para película de No España. Way Home. Exacto. El mayor estreno de los últimos... ¿Qué te gusta? ¿Qué? Un poco de este año, la verdad. Pues es que dicen que va a ser tan peleada junto con la de Endgame. Y de Endgame fue la película Sí. más taquillera. ¡Ostras! Más taquillera de todos los tiempos. ¡Ah! ¡No! Uy, casi le explota el cerdo. Ahí está. Oh. Necesito craftearme ya cosas. No, ¡No, este el tiene niño! razón. Ah, no llegamos a tiempo para salvar. ¡No, no, no, no! Corazón y medio, corazón y medio.
Corazón y medio. Aquí. Necesito craftearme una espada porque voy muy mal de comida. Bien, ¿dónde te gustaría hacernos la casa? ¿O te gustaría tener casas separadas, Diego? No sé. ¿Quién sabe cuánto tiempo esté en esta serie? ¿Cuánto tiempo piensas estar en esta serie? O cuando me pueda meter. ¿Cuándo te qué? Cuando me pueda meter. ¿Todos los días a las 2? Es dudable, pero trataré. Es dudable. Bueno, yo sí pienso estar aquí mucho tiempo, la verdad, no te voy a mentir. Sí quiero hacer construcciones así locas, de como quitarle el agua a un de esos del agua, ¿cómo se llaman? Los monumentos del agua. Las dungeons acuáticas. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a Limpia ahorita el pobre. comenzar. Vamos a comenzar. Mira, aquí tengo comida, que es lo principal. Vamos a empezar por ahí. Necesito mucha comida. ¿Dónde tengo mi siempre confiable mesa de crafteo? Estaba por aquí, ¿verdad? No puedo. Yo traje la mía. Ahí es donde la dejé. Ah, era. Sí, pues es esa. Ah, no, aquí está. Más palos. Ya no tengo palos. Mira, primero lo primero, vamos a plantar más árboles porque veo que nos hacen falta. Uno, dos, tres, Quiero este cuatro gato y cinco. conseguir. Necesitas pescado, que por cierto, a ti te gusta mucho pescar. Mira, aquí tenemos una cueva. Efe. Voy a salvar a estos aldeanos. Esto se ha convertido en una misión de rescate. Dice que ya los compró. A perro, ya tenemos boletos entonces. Creo. Es todo. Un Mira, ya tengo hilo también. Perfecto. Vengan, aldeanos, salgan de ahí. ¿Por qué no pueden salir? ¿Sí pueden salir? No sé. Bueno, la salida ya está hecha. Ya, si no quieren venir, no vengan. Ya los rescaté. Limpio mi conciencia. Ya no me preocupan. Además, es uno verde, así que tampoco no hay mucho que rescatar. Cup of me, sí, estoy leyendo el chat, pero hay cosas que prefiero evitar. Tengo con el llano. ¿Mande? Que casi me está con el llano. Sí, es que está diciendo que si al nuevo mob le das por atrás, te da cosas gratis. Probablemente. Pues mira, no sé, pero no soy de ese tipo de persona, no quiero probarlo. Que hagan lo que les guste. Es cada quien, ¿verdad? No juzgo, pero yo no le entro. Exacto. Mira, tenemos un aldeano. ¡Mira, abejas! Ufa. Tenemos un panal aquí. Que no se mueran y que no, y no les pegues. No. Si aquí hay dos llamas de estas, debería haber un aldeano. ¿Mataste al aldeano? No, no maté ningún aldeano. Pues el aldeano se murió. O no está. O se hizo invisible. Igual está invisible y no lo veo. Porque se hizo invisible. Es hacker. Trae el modo creativo activado. Qué crack. A ver, siento que ya estoy perdiendo mucho tiempo. Vamos a comenzar a hacer algo ya por fin. Vamos a picar árboles. Mira, ya crecieron. ¿Tengo madera? No, pero precisamente para eso quiero los. Ah, ok, las abejas salieron por un árbol que yo planté. Ah, qué crack. Ok, va, va, va. Te lo Greta, estaría compro. orgullosa de ti. Como mates la llama, te funo. No, no te preocupes, las llamas esas no se van a morir por mi mano. Ah, tú dices el vato de Sí, las el llamas. peruano. Ah, sí, lo maté yo. Mugribato.
Quería ver qué traía. ¿Te quedaste con las llamas mínimo? Digo, con las cuerdas. No, pues pues se lo ¿Está? mata. Es todo, es todo, es todo. Bien, ya tengo madera suficiente. Ahora sí, vamos a comenzar. Greta estaría orgullosa. Pues aquí ya tengo mi mesa de crafteo, ¿verdad? Siempre se me pierde la mesa de crafteo. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál? Y aquí está. Va, ya hay otra. Mira, voy a poner esta encima para ubicarme. Ya está. Un hacha. Voy a seguir picando y voy a plantar más árboles. Dice domingo 19 a las 11 de la mañana. Uy, papá. Bien, gente, ya tenemos boletos. Ya tenemos boletos. Efectivamente. Por cierto, antes de que terminemos este episodio, porque voy a hacer episodios de media hora, ¿cómo te gustaría ponerle a la serie? Ya fuera de bromas, piensa algo que sea llamativo, que sea original. La serie que teníamos anteriormente se llamaba Chetaland. Sí, pero ya mucho, mucho land. Ya mucho land, efectivamente. Todavía hasta Karmaland estaba bien, ya Tortillaland ya se me hizo mucho. Y digo, está padre la serie, pero ya mucho la. Exacto. Vamos a innovar nosotros, vamos a hacer algo que ahora sea tendencia gracias a nosotros. Ya que yo todavía no descarto el nombre de los juegos, Es que yo ni veo Cuevana. pero yo me refiero por la actualización de las cuevas. Ah, es que bueno, es que nadie lo va a entender así. ¿Quién sabe? No creo. Los Cuevan, yo pensé que lo decías por Cuevan. No. Pues, ¿qué te digo? A ver. Grandes nombres de series. Por ejemplo, series que. Mira, Pizza Land. No, es que ya Pizza Land. No, es que tiene Land. Pero que tenga pizza o que tenga algo de pepperoni. Ahorita Cup of Me sugirió Don Pepperoni y sus fantásticas aventuras. Wow, qué gran Ay, nombre. me voy a quitar la chaqueta, hace calor. O sea, no hace calor en sí, pero ya me dio calor. Ya estamos entrando en calor. Uy, papá, es que se pone buena la serie. Claro que sí. Voy a quedarme así como el personaje. Todo sexy. Bien, bueno, de momento vamos a dejar el episodio por aquí. Nombre pendiente, ya saben, esperemos que para cuando lo suba ya sepa cómo se va a llamar la serie. Y en caso de que no, probablemente lo averigüemos en el segundo. Mira, acabo de spawnear un gato al lado de mí. Y con este gato que acabo de spawnear, vamos a terminar la serie. Diego, ¿vienes a despedirte? Mira, apunta para allá está la cámara. Muy buenas, gente. Espero Gran. que les haya gustado este primer episodio. Vamos a hacer grandes cosas. Tenemos muchos planes para. Bueno, tengo muchos planes para esta serie. Diego está aquí como un acompañante. Que esperemos que se quede pronto, que se quede mucho, que no se vaya pronto. Pero pues ya depende de Diego, porque también está estudiando en la universidad. Así que entiendo que a veces no hay tiempo para todo. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado y espero que pasen un excelente día, un excelente martes. Y vayan a ver Spider-Man No Way Home este fin de semana. Y por cierto, por favor, no me la spoileen mañana los que vayan a la preventa. ¿Ya sabes qué decir? Todavía no está listo, faltan 2 semanas. Ah, sí, cierto. Olviden lo que acabo de decir, es una estupidez. Exactamente. Sin nada más que decir, nos vemos. Chao. Chao, chao.